veloz. Dicen que estuvo el oficio de flor cuando sus pétalos se hagan al sol. Pálidas flores nocturnas, flores de la decepción, decepción. Bueno, aquí estamos en la ciudad de La Habana a principios de enero de 1993 para hacerles un breve relato, para hacer un poco de introspección y al mismo tiempo un poco de recuerdo, de memoria grata de un viaje que hicimos a fines de diciembre, donde recorrimos parte hermosísima de Chile, parte del norte, el desierto de Atacama, donde estuvimos en 5 ciudades. Y también para contarles un poquitín acerca de la continuación de ese viaje que fue por Buenos Aires y que fue también en Montevideo. Flores del sal. Fácil armar un grupo, ¿no? Y no es fácil reunir buenos músicos tampoco. Y en este caso, yo contacté con los músicos que realmente me interesaron y todos quisieron trabajar conmigo. Todo un 100% se interesó por la idea que yo le di y aquí están todos conmigo. Una gran familia buena. Y me siento muy contento por eso, sí, realmente. Que la orquestación sea realmente un soporte de la música. Que
que enriquezca la vida de la canción. Leí con buena voz, tienen puertas como tú. Qué ridículas mis cartas, qué ridículas las sombras de mis sueños. Qué diente recuerdo llorando Emilia. Has ido junto con cada canción, escondida en un baúl, como un signo inevitable. Y hay anécdotas tirándome del Señor. Qué bien te recuerdo llorando. ¿Qué dirá tu instinto cuando sienta esta canción? ¿Y qué dirás tú que te acercas a la máxima distancia entre nosotros? ¿Quién conoce que un soldado moribundo te cantaba? Que había olores de una selva, que había cines, que llovía. Valle así nos descubrió. Hermoso era aquel tiempo. Emilia, ¿qué pasa? ¿Cuál resaca nos llevó al silencio a recordar? Algún viento nos ha dado y en sus puntas discutimos con la muerte. Que no te sorprenda llorando, Emilia. En gran medida me sirvió mucho de adiestramiento a mi sensibilidad todo este trabajo con el dibujo, todo este trabajo con la ilustración, con el diseño y también el trabajo con la fotografía. Thank you.
creo que todo esto se, todas estas expresiones, todos estos lenguajes, se, en definitiva, se hicieron uno solo en mí. Y debe ser por eso que dibujo un poco cuando canto, ¿no? Hay muchas personas que hablan de mis canciones como imágenes. Yo pienso que el origen de esas imágenes está en eso, en que primero fui dibujante, ilustrador, me interesó la imagen, la fotografía, y después, con esas experiencias, me puse a hacer canciones. Del fondo soy y de la laguna fría, donde la novia de la noche va a deshacerse en platería sobre mis aguas de oscuridad. Soy tan pequeño que me escurro ágil y tan fugaz que quien me alcanza a ver cree que sin sol la realidad es frágil, que hay criaturas que no pueden ser. Pellejo de barro, melena de limón, ojos de madrugada sin color, nunca reflejo la luz, soy una sombra total. Oigo que hay un cielo azul que apenas puedo soñar. Solo una vez me miraron sin miedo y sin odio. Solo una vez un beso de mujer. Y me sentí el corazón tan vivo que lo canté. Pereza del dulce sabor que no ha querido volver. Hoy es el espanto. Bueno, Chile, porque me unen a Chile viejos lazos. Desde 1972, en que estuve por primera vez en cuando el gobierno de la Unidad Popular. Y luego los vínculos que mantuve con chilenos de una u otra manera en distintos lugares del mundo. Hasta que por fin hubo esta transición en el 90 que nos permitió hacer una visita a solo dos semanas del cambio de gobierno, que fue cuando hicimos ese concierto muy grande en el Estadio Nacional. ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. ¿Qué cosa fuera el corazón? Habíamos prometido otra visita para visitar el país y en marzo de este año, del año pasado, del 92, estuvimos en el sur. Prometimos regresar cuanto antes, lo hicimos ocho meses después y entonces nos fuimos al norte, a tres ciudades norteñas. Hubo un país
hace mil años una vez, que andaba mal porque no había que comer. Entonces vinieron profetas a enseñar, con muchos libros que había que estudiar. Todo se leyó, todo se aprendió del sueño que había en los libros. Palabra, palabra, las herramientas fueron olvidadas por la fantasía. Pero después no se sabía cómo arar, pero después no se sabía martillar, pero después no se sabía ni coser, porque después las herramientas despreciaron a los hombres. Hace mil años una vez, que aprendió la gran lección de subsistir, y poco a poco fue sabiendo cómo usar cada máquina para poder llegar. Todo se sembró después de aprender que el mundo se alcanza sudando. Segundo a segundo, y el sueño al lado de las herramientas para repararlas. Lo que cambió la realidad fue trabajar. Lo que cambió la realidad fue aprender. Lo que cambió, sí, la realidad fue discutir, porque la vida no es un sueño, y los sueños, sueños son sueños. Grandes talentos que he conocido. Quiero invitar a uno de ellos, a Daniel Muñoz. El tema que voy a tocar es una cueca loca. Se llama La Edad del Frío. Y el frío es por lo frío que está nuestro país, por los obreros que se vuelven máquinas, por... y por nosotros. Vuelta una ciudad hacia otra edad, la edad del frío, donde los cuerpos destrozados son delirio que recoge los vivos al despertar.
Hay muchos cantores así, tocadores de calidad en las calles de Chile. Yo pude apreciar a algunos otros cuando me reuní con ellos. Y ese Daniel, el de la cueca loca, es un creador, ¿verdad? Y por ahí en Chile me encontré a un dúo que cantaba en las micros, en los ómnibus, en las calles. Fabuloso, increíble. Se llama Dúo Experimental de Chile. Y está compuesto por Freddy y por Mauricio. Me lo llevé a todas las giras conmigo. Tocan guitarra y charango. Y son realmente unos virtuosos. Santiago Feliu. Me fue muy estimulante verlo. Está en un momento de mucha madurez, me parece. Un artista hecho, ¿no? Esa fue la impresión. Un artista hecho. Azul infinita, límpida brisa. Delirismo inevitable, soplo de sueños que en mi verso se derrama. Si de mi voz florece la canción, motivos de tu dar. Tus ojos nace la bondad de abrirme en el verso, un palpitar, no me dejes ir. Es un cantautor de mi generación con un peso tremendo en su poesía y en su arte. Es un hombre polifacético, además es pintor. Es Luis Eduardo Aute. Está aquí y nos va a cantar. Si el talento y la belleza de espíritu tuvieran forma de persona, esa persona se llamaría Silvio Rodríguez. Va para él